La persona seria me
merece respeto. Una persona ceda no puede estar detenida, por lo menos que no haya cometido un hecho. Porque entonces no tendría, no tendría entonces. ¿De qué vale ser serio? Si es serio, caer preso también sin haber hecho nada. Entonces, es un mensaje que tiene que llegarle a los niños. Los niños preguntan, papi, ¿no? ¿Fulano está preso? ¿Y es serio? Me preguntaría, ¿le llevaríamos realmente una imagen negativa a los niños que vienen a la familia? Si hay un par preso, comete un hecho, viola una ley. Oye, criminero, ¿de qué forma se combate el crimen? ¿Es infragante? ¿No? ¿La persecución? La pregunta clara. ¿Se expresan de manera correcta? Sí, todo el mundo está trabajando. En todos los sectores, los delincuentes son la minoría. Sí. No pasa nada. Y los serios, la parte buena, 8.000, 10.000, 12.000 habitantes. Y lo que pretende mantener esa causa problemas, causándole, perturbándole la tranquilidad. Nosotros los buenos tenemos que caer encima de los malos. Que pertenece ya a San Luis, como lo es en la jurisdicción, que se ha mudado aquí, porque lo vemos operativo, jugando baloncesto, y ahora lo vemos también este gigantesco operativo médico. ¿A qué viene eso?
Sí, eso es parte del programa que hemos venido realizando en el sector de San Luis. Ya debido a una denuncia que salió en los periódicos de violencia. Y por instrucción del señor jefe de la Policía Nacional, el mayor general licenciado José Armando Polanco Gómez, me instruyó en el sentido de que en coordinación con la Procuraduría General de la República, en este caso el magistrado Perfecto Acosta, en su representación el magistrado José Tavares, que es coordinador de la Fiscalía Barrial, coordináramos con el señor Cínico y con los dirigentes comunitarios de aquí, del sector de San Luis, y junto al coronel García, pudimos traerle un operativo donde lo felicitamos exclusivamente, ya que los domingos debe estar compartiendo con su familia ese personal médico, de unos 12 médicos, se lo dedica para actividades sociales en los sectores más pobres, donde se están atendiendo aproximadamente unas 400, 500 personas, siempre con el apoyo contamos en la zona del síndico aquí en el sector de San Luis, de alguna manera, y así como los dirigentes comunitarios. De manera que también le hemos traído operativos, como usted está, lo manifestó, operativos, un día con el barrio, el deporte, donde le hicimos donaciones a algunos útiles deportivos. También le hemos dado charlas con la unidad de pandilla, charlas de droga, también le hemos traído charlas de convivencia comunitaria. También charla de prevención del cólera. Y son parte del programa, de manera que continuaremos desarrollando más actividades en el sector de San Luis. Mali, ¿qué ha motivado a la Policía Nacional? Estuvimos realizando unos operativos policiales allí y pudimos percatarnos que había muchos niños, adolescentes, muchas personas viviendo por debajo de la pobreza, realmente son estos programas, es a esos sectores focalizados que son pobres, que lo necesitan, tal como le dije anteriormente, personas que trabajan, pero los pocos recursos que ganan lo gastan en educación y en alimentos, y muchas veces no pueden ir a un médico a cerrar atenciones de salud, y le traemos los operativos a esos sectores focalizados ya con esa problemática. Señor síndico, justamente los dirigentes comunitarios terminan de felicitarnos por esa labor. Gracias le doy a ellos y a la comunidad de San Luis por el apoyo que realmente nos han brindado, que ha sido un apoyo masivo. Doctor, ¿cómo te ha recibido el apoyo del coronel? No, el apoyo que nos ha brindado la Policía Nacional al Distrito Municipal San Luis es sinceramente admirable, tanto el apoyo para la represión del delito, la prevención, como es el caso del apoyo que le están dando deporte, ahora estos operativos médicos también, que son tendentes a prevenir la salud en el Distrito Municipal, y no podemos pedir más. Estamos muy agradecidos del apoyo que estamos recibiendo de la policía por instrucciones del jefe de dicha institución. Ok, gracias. Gracias por que reubica, ¿cuál fue la coordinación? ¿Tu nombre? Teniente Coronel García, del Patronato Bombero. Dígame, el papel de ustedes aquí como cuerpo de bomberos aquí en este operativo. Bien, en mi persona, representando el Patronato de Bomberos Consuelo, vinimos en auxilio de esta población por solicitud del coronel Suardín, que es el director regional de esta zona, y el coronel Vargas, de aquí del Cuerpo de Bomberos de San Luis. Vinimos en son de ayuda a la comunidad para aportarle en el área de medicina general, odontología y de la piel, todo lo que podamos y tenga a nuestro alcance a la comunidad, gratuitamente, sin fines políticos. Nosotros somos un cuerpo que nos movemos en el país entero, en barrio, en pueblo, sin fines políticos.
con el recurso propio, el sacrificio propio de nosotros. No tenemos ayuda de gobierno ni de nadie. Estamos para servir a la comunidad y estamos en conjunto con la Policía Nacional, con el Ejército, siempre trabajando para la comunidad. El Coronel Sandí es uno de los protagonistas principales de esta zona, que quiere que se hagan muchos operativos, porque los resultados son muy pobres. Y estamos para servir. Gracias. También fueron donadas una ropa, ¿no? Ropa. Ellos entregaron ropa a una persona también. Entregaron ropa a personas humildes que realmente la necesitan. Civil, pues está presentando un pequeño problemita aquí, un dedo de un pie. Realmente quisimos hacer un recorrido para felicitar el personal que está laborando aquí hoy domingo, médicos, el personal que proveeron todo en sentido general, ya que un domingo que debe dedicarlo ellos a su familia. Realmente lo pueden para hacer labores sociales, sin fines de lucro, para brindarle atención a la sociedad que necesitan realmente esos operativos. Aprovecho para felicitar y desearles mucha vida, mucha salud, para que continúen brindando labores sociales, que la sociedad realmente se lo agradecerá. Y Dios nos recuerde. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Se va a dormir el suelo, eso es lo que hay. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso, tú eres grande, Señor, y sublime.
Tú eres quien nos suple, Señor, en nuestras necesidades. Te damos gracias a Dios por este alimento que tú nos has dado en estos momentos. Te suplicamos, Señor, que lo bendiga para que no nos hagan daños. También te suplicamos que siga bendiciéndonos cada día en cada una de nuestras necesidades, a cada pueblo, a cada raza, a cada nación, desde la gloria. Que tu gracia, Señor, sea posando sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Gracias.